El fútbol argentino normalmente cuestionado, su conducción, la de Julio Grondona, que es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1979, también enfrenta críticas desde muchos sectores. Y acá te vamos a mostrar dos noticias que, por un lado, nos hacen mirar con optimismo o con más optimismo al futuro de nuestro fútbol, y por otro lado contesta una de las preguntas acerca de qué pasa con el dinero del fútbol para todos. Pero vamos por partes. ¿Por qué decíamos que va a generar optimismo? Uno de los grandes problemas de nuestro fútbol es el de la violencia. Y decían, Grondona está desde el 79 y no le encontró la vuelta, los dirigentes son responsables. Bueno, es la primera vez que Julio Grondona se mueve en una dirección que nadie puede cuestionar y que además tiene alguna probabilidad importante de tener éxito en contra de la violencia. Ahí lo tenés, le solicitó al Papa una bendición sobre el fútbol argentino para que vuelva la paz a los estadios. Me parece que es un camino muy directo. La verdad que es la primera vez que veo que hay una política... Vos me dirás, recurre al intermediario, no va a Dios directamente, pero bueno. No, no, que va al vicario de Dios, que es el Papa, Carlos. Ah, no es un intermediario. Bueno, es un representante de Dios en la tierra. No, yo no iría a Simeone. No es el representante de Dios, Simeone. Por eso te digo, la tiene clara en ese sentido. No. Bien. Pero es la primera vez que veo, en serio, una política de Estado con respecto a tomar el toro por las astas. Recemos. Bueno, que empiece rezando el Papa, que tiene más peso. No está mal. No está mal, no está mal. Pero recemos. Realmente me parece que si rezamos todos, incluso rezamos Barra Brava, me parece que... No sé si van a... Pero los Barra Brava tienen una confesión. Son de la confesión cristiana. Bueno, no lo sé, no lo sé. No sé si son protestantes o... Pero ¿dónde se está moviendo en la dirección correcta? Bueno, eso es... Nadie lo puede... Por ejemplo, en ese sentido no puede tener ningún enemigo, ningún opositor a esta política. Así que a los críticos de Julio Grondona... Va a ver si esta medida fermé la Bush. Eso. Y decíamos, una de las cuestiones que normalmente se critica, inclusive al gobierno nacional, es qué pasa con la plata del fútbol para todos, en qué gastan los clubes o la AFA el dinero del fútbol para todos. Ahí tenés, polémico, medio centenar de directivos de la AFA viajan a ver al Papa Francisco. Ahí tenés... Gasto transparente con el fútbol para todos. 50 dirigentes de la AFA fueron a ver a nuestro Papa, al del mundo, a Francisco, con el dinero nuestro, pero bien utilizado. Bien utilizado porque además han usado... Bueno, son mejores seres cuando vuelven. Seguro, además el hecho de estar cerca de la santidad, realmente algo te devuelve eso. Me imagino. Y después también lo que creo es que los pasajes no habrán salido ese 100% que la gente imagina, porque habrán ido por la agencia de viajes de Grondona. No tiene agencia de viajes Grondona. Tiene una agencia de viajes que trabaja con la AFA, pero de ninguna manera él está... Bueno, pero esa agencia está bien. Le hace una atención. Eso. Le hace una atención. ¿Entendés? Entonces no es el 100% para decir, che, la guita, el dineral que habrán gastado. No. Porque además ese dineral, en todo caso... Habrá sido una promoción y habrán ido... Los argentinos dimos dinero para que nuestros dirigentes vayan a mejorar su condición espiritual. Como seres humanos. Eso. Ese rédito, después, ¿quiénes lo tenemos? Los argentinos en general y el fútbol en particular. Dejemos de cuestionar todo lo que pasa en el fútbol argentino, por favor.